Al sexto mes, el ángel Gabriel, después que fue enviado con Elizabeth, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Y María le dijo: ¿Cómo será esto? Pues aún no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible hay para Dios. Entonces María le dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Quién es? Elizabeth, soy yo, María. Pase. ¡Gloria a Dios! Tantos días sin verla. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bendita tú entre las mujeres y bendito tu fruto. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mi casa. La criatura saltó de alegría y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Empezó Nazaret, y estando en Nazaret habló con José acerca del principio del arte, y le cuenta a María y José lo que había sucedido. José, tengo algo que decirte. Hace unos días un ángel vino a visitarme y me dijo que había sido escogida para ser la madre de nuestro Redentor. Yo le dije que aún no conocía varón, pero el ángel me dijo que el Espíritu Santo haría sombra en mí. Entonces yo le dije que se hiciera conforme a su palabra. José, creo que ahora estoy embarazada. ¿Qué? ¿Embarazada? José no entendía lo que María le decía y estaba confundido y le contesta: María, ¿cómo es posible que estás embarazada? Tú y yo estamos comprometidos, vamos a casarnos y ahora me vienes y me dices que estás embarazada. ¿Cómo es eso de que un ángel vino, te visitó? Yo no puedo entender eso, María. ¿Qué es lo que tú has hecho? María, llorando y nerviosa, quiere que José le crea lo que le está diciendo. José, créeme, yo no he hecho nada malo. El ángel que vino a visitarme me dijo todo lo que iba a acontecer. No, María, José, yo no puedo creer eso, no te entiendo, yo no puedo creer eso. José, créeme, yo no he hecho nada malo. No, yo no puedo entender eso, María. José, créeme. Mientras José medita en lo que María le ha dicho, él se va a su casa. Y mientras descansa, el ángel le visita. La Biblia dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se ocultase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo:
Eso que María me acaba de decir me ha dejado muy confundido. Yo no entiendo eso, como que un ángel viene, se le aparece, dice esas cosas. Es más, yo la dejaré, me voy a ir lejos, para que, porque yo no puedo entender esto que está pasando. El ángel se le presenta a José en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es, y ahora concebirá de dar luz a un hijo, y amará su nombre Jesús, porque librará al pueblo de sus pecados. Todo esto acontecerá como dice el Señor por medio del profeta cuando dice: he aquí, una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y amará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y el ángel se fue de su presencia. Y recibió a su mujer, pero nada conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Buenas noches, señor. Mi esposa y yo andamos buscando un lugar para quedarnos esta noche. ¿Será que tiene algo disponible? No, joven, ya todo está lleno. No tengo lugar para esperar. Por favor, señor, como puede ver, mi esposa está muy cansada y necesitamos esa noche, por favor, aunque sea algo muy pequeño. No, joven, lo siento mucho, ya todo está lleno. Vayan por ahí, tal vez ahí los puedan recibir. Buenas noches, señor. Mi esposa y yo andamos buscando un lugar para quedarnos esta noche. ¿Tendrá algo disponible? Ya estamos cerrados. Por favor, señor, como puede ver, mi esposa está embarazada. Está a punto de dar a luz. Si usted nos permite entrar en su casa, el señor le va a bendecir. Bueno, yo no tengo lugar. Si quieren, pueden pasar detrás de la casa y ahí está un establo donde pueden descansar. Gracias. A luz a su hijo primogénito y lo unió en esa noche, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor se nos ha manifestado. Y hallaron a María y a José y al niño que estaba ahí en el pesebre, y al verlo dieron a conocer todo lo que los ángeles le habían dicho.
vinieron pues apresuradamente y dijeron todo lo que se les había dicho de parte del cielo a ellos. Nosotros estábamos en el campo que dan a las ovejas y vino un ángel del cielo y nos dijo que nació nuestro Salvador. Y sí, nos dijo que no tuviéramos temor y que encontraríamos al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gloria a Dios. En días del rey Herodes, en Judea, vinieron del oriente unos sabios, siendo guiados por una estrella, y llegaron buscando al rey que había nacido. Bueno, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque hemos visto su estrella del oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó el rey Herodes: ¿De qué habláis? Yo soy el rey de los judíos. ¿Cómo que busca al rey de los judíos? Escriba, dígame, ¿de dónde ha de nacer el Cristo? En Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los reyes, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando la leéis, hacedlo saber, para que yo también vaya y la lea. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella iba delante de ellos. Y aquí la estrella que iba delante de ellos en el oriente les guiaba, hasta que llegando donde él se encontraba, le adoraron y le ofrecieron sus presentes: oro, incienso y mirra. Gracias, Dios le bendiga, pueden pasar un momento.